Muy buenas tardes, les estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Gracias por preferirnos. Recuerden que ustedes también hacen parte de la familia de NBC Noticias. Nos encuentran en las redes sociales. También les invitamos para que visiten nuestra página web www.noticiasnbc.com. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la tarde y les damos la bienvenida a nuestra emisión de hoy miércoles 27 de julio del año 2016. Estos son nuestros titulares de hoy. Regulan en Cartago servicio de ambulancias. Autoridades pretenden coordinar atención a pacientes, evitar demoras y establecer horarios y sitios de encuentro. Predadores y no contaminación ni envenenamiento, causas de la muerte de peces en el humedal del Parque de la Salud. Doña Ercilia, la señora de las flores en el cementerio La Ofrenda, tendrá que trasladarse al camposanto de la calle 11. Fallo final la desaloja del lugar donde permaneció durante 16 años. A bala matan otro hombre en la comuna 7. Capturan herido a sexagenario que pretendió robar cerca de 4 millones de pesos. Licencian 55 auxiliares bachilleres que prestaron su servicio militar en la policía. Varios de los jóvenes harán carrera en la institución. Pacientes de Comeva sin servicio de salud en Cartago. La clínica nueva suspendió atención a la EPS por falta de pago. Ampliamos las noticias. Muchas veces ha sucedido que una persona que se accidenta se demoran mucho en atenderla, todo porque no hay una ambulancia disponible. En otros casos, cuando se presenta un accidente, acuden dos o tres ambulancias a atender el mismo caso. Pues para evitar todas estas situaciones y que haya una mejor coordinación en la atención de emergencias, se ha propuesto por parte de la Secretaría de Salud de la conformación del denominado Centro Regulador de Ambulancias de la ciudad de Cartago. Se busca un mayor orden, mayor coordinación para atender las emergencias y este funcionará desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sí, estamos viendo de que, como nos ha pasado a nosotros, tenemos dos ambulancias y hay tres accidentes de tránsito, mientras nosotros tenemos ocupadas las ambulancias atendiendo los dos accidentes o esperando una atención en las clínicas, hay un tercer paciente que está tirado en la calle un 5, 10, 20, media hora y hasta más de pronto muchas veces porque las ambulancias de nosotros no podemos liberarlas o tirar a los pacientes y salir a atender otra emergencia, ¿no? Entonces, de todas formas, yo creo que esa es la razón de este centro regulador. Para que no se repitan situaciones como estas, la Secretaría de Salud Municipal ha propuesto la creación de un centro regulador de ambulancias, desde el cual se coordinará la atención de cualquier evento que se presente en la ciudad. De este harían parte cerca de 15 ambulancias entre oficiales y particulares que hay en Cartago, las que por falta de coordinación muchas veces son insuficientes. Se va a hacer un centro regulador de ambulancias donde va a haber un centro que de toda ambulancia, no solamente particular, sino oficial, se van a reunir en un solo punto donde se van a tomar las posiciones de las ambulancias y también para saber de qué ambulancia se puede disponer en caso de una emergencia. Este centro de regulador va a manejar las ambulancias en Cartago con un sistema de radio GPS, donde por medio de un plano se va a saber en qué sitio están y qué están desarrollando en estos momentos. Por ejemplo, una entidad que tenga tres ambulancias, por decir algo, vamos a poner un ejemplo. Dice, yo tengo dos ambulancias en Cartago y una está afuera, o tengo una disponible y otra y dos están trabajando. Esa disponible va a tener en cuenta el centro regulador para en caso de que haya un evento, pues miraríamos el sitio donde está ubicada. Si hay un accidente de tránsito, entonces van a manejar la emergencia con esta ambulancia o con las ambulancias que estén cerca del accidente de tránsito. De esta forma, pues se va a mejorar, digamos, la atención de emergencias en el nivel de Cartago. El Centro Regulador de Ambulancias funcionará desde el cuartel central del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y tendría un moderno sistema de comunicaciones. Si estamos hablando de un evento grande, sí, porque como le dije, pues las ambulancias son,
son de entidades privadas que están trabajando con las EPS, están trabajando con las clínicas, están trabajando particularmente, ¿no? Entonces ellas pues de hecho van a tener, tienen que hacer este servicio. Siempre en el momento dado en que haya una emergencia vamos a disponer de las ambulancias que están libres. Y un evento grande, estamos hablando de una catástrofe, pues no sé, yo creo que son pocas para atender las emergencias en Cartago. De todas formas, pues yo sé que la Secretaría de Salud está haciendo un esfuerzo grande para poder subsanar, digamos, la problemática de ambulancia en Cartago. En otras noticias, recibimos ayer varias quejas, llamados de la comunidad frente a una mortandad de peces que se estaría presentando en el humedal del Ecoparque de la Salud ubicado en el barrio El Samán. Fuimos hasta el sitio, nos dimos a la tarea de investigar y todo indica, según expertos, que se trata de especies predadoras que atacan a los peces y les están causando la muerte. Estas muertes pueden estar relacionadas directamente con el ataque de algunos predadores, de algunas especies predadoras presentes en el mismo humedal, como puede ser en ese caso las tortugas. Hay tortugas en mucha cantidad, tortugas carnívoras en algunos casos allí de gran tamaño, que pueden estar entonces ejerciendo una competencia con los mismos peces al interior del espejo lagunar. Es importante establecer entonces también de que mediante la observación directa hecha el día de hoy pudimos establecer allí algún tipo de ataque a un pez muerto que se encontraba allí a orillas del humedal, y podemos entonces decir a la comunidad que ya hemos iniciado a partir del día de hoy conjuntamente con la UES el estudio y el análisis correspondiente al análisis microbiológico del agua, como también de este individuo que se encontró allí al interior del humedal, y decir a la comunidad que estos procesos son procesos que se han venido presentando con anterioridad en algunos momentos. Hubo un tiempo en que las condiciones de alta presencia de algas en el espejo lagunar impedían la disponibilidad de oxígeno para algunas especies como peces, y en ese tiempo pues tuvimos algunas muertes relacionadas con la falta y la disponibilidad de oxígeno para el fin que corresponde pues a la necesidad de especies acuáticas como peces. El espejo lagunar se encuentra prácticamente limpio a través de unas acciones que hemos venido ejerciendo con la Fundación Chaday. Ellos vienen realizando acciones de mantenimiento al interior del humedal y en las zonas aledañas al mismo Parque de la Salud. Entonces, en ese sentido no podemos estar estableciendo que se trata de la misma situación. Y para establecer de que sea envenenamiento por algún tipo de sustancia, pues difícil y muy difícil de establecer, ¿verdad? Porque estaríamos entonces frente a una mortalidad totalmente alta de no solamente los peces, sino todas las especies que existen allá al interior del humedal. Entonces sí es bueno establecer esto, decirle a la comunidad que estaremos a partir de hoy muy puntualmente frente a esta situación, y que como siempre la Dirección de Ordenamiento Territorial Ambiental conjuntamente con las autoridades correspondientes estaremos estableciendo y ejerciendo el control que sea necesario. Se ha conocido ya el fallo definitivo en torno a la tutela que había sido colocada por parte de la señora Ercilia Suárez, la vendedora de flores que se localizó por muchos años a la entrada del cementerio de la Ofrenda, donde hoy se construye la doble calzada hacia Santa Ana. El fallo de tutela en segunda instancia y que es definitivo, le ordena a la señora que debe reubicarse en el cementerio central de la calle 11. Le da de esta manera la razón al municipio de Cartago. La señora Ercilia Suárez, la vendedora de flores que se negaba a desalojar su sitio de trabajo en la avenida Santa Ana, perdió su batalla y ahora deberá reubicarse en la calle 11 en las afueras del cementerio central. Así se desprende el fallo de tutela, en segunda instancia que le da la razón al municipio. Las obras de la doble calzada podrán continuar en el sector. Del fallo, en segunda instancia, dentro del proceso de acción de tutela que había iniciado la señora Ercilia, el juez consideró que los argumentos expuestos por la Secretaría de Gobierno y la Administración Municipal se acogían o daban cumplimiento a la jurisprudencia en materia de reubicación de vendedores ambulantes o estacionarios, y le otorgó la razón a la Secretaría de Gobierno y la Administración Municipal. El sentido del fallo fue la reubicación de esta señora en la calle 11, en el cementerio central, y obviamente le ordena a ella desalojar el sitio que viene ocupando desde hace unos años. Este es un fallo bien importante porque con esto se resuelve la situación que se venía presentando
en la construcción de la vía hacia Santa Ana. Ya con esto podemos proceder al desalojo o reubicación de la señora, obviamente respetándole todos sus derechos, porque el doctor Carlos Andrés Londoño y yo como secretario de gobierno desde el principio hemos tenido mucha consideración en razón a la edad de la señora y somos conocedores de que su núcleo familiar depende de esta actividad y por eso quisimos brindarle una alternativa para que siguiera pues desarrollando la misma actividad y derivando sustento de ella. Pero es importante porque ya con esto se permite la continuidad en la ejecución de la obra hacia Santa Ana. Este punto era un punto muerto en el tema de los trabajos, entonces es una muy buena noticia para Cartago. Después de 3 o 4 meses de proceso, por fin tenemos ya una sentencia en la mano que nos autoriza a actuar en este sentido. ¿Esa segunda es última instancia? Así es, ya contra esta providencia no cabe ningún recurso, ya es un fallo que queda en firme. Simplemente va a la Corte Constitucional por si haya una eventual revisión, pero pues esto es muy difícil que suceda, porque vuelvo y te repito, se garantizaron desde un principio los derechos de la señora como ciudadana y eso fue lo que logramos demostrar en el transcurso de la etapa pues probatoria. Doctor, si la señora se rehúsa a desalojar el sitio, entonces será pues demolido el puesto que tiene allí. Ustedes saben que el Estado tiene una facultad policiva, nosotros debemos acatar el fallo de un juez de la República, ella también lo debe hacer porque como ciudadana está obligado a hacerlo. Si ella se niega a acatar el fallo, pues obviamente nos tocará informar tal situación al juez y con la fuerza de policía pues proceder a darle cumplimiento a la orden. Esperamos que este no sea el caso ni que sea la situación que se presente, pero pues nosotros contamos con las herramientas legales para hacer cumplir el fallo judicial. Vuelvo y le repito, la señora va a seguir trabajando, la señora va a seguir con su actividad económica, va a tener de dónde derivar su sustento. Entonces vamos a actuar con mucho sentido humano, como se ha hecho desde el principio, pero con mucha firmeza también. Y ahora hacemos un recorrido por otras importantes NBC Noticias que son actualidad a esta hora de la tarde. Lamentablemente se presenta un nuevo caso de homicidio en la ciudad de Cartago con varios hechos judiciales que resumimos de la siguiente manera. Un hombre de 26 años fue asesinado anoche en Cartago a la altura del barrio Fontanar de la Comuna 7. De acuerdo con las autoridades, el caso ocurrió en la carrera segunda D con calle 33, donde Jonathan Alejandro Holguín Álvarez recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego calibre sin especificar. Es el homicidio número 21 que se presenta este año en la ciudad de Robledo. En el mismo hecho resultó también lesionada una joven, según la información que entregan las autoridades. De otro lado, la policía entregó nuevos detalles frente al caso en el que un hombre fue herido ayer en la mañana cuando hurtaba una maleta del interior de un vehículo. Se trata de un individuo de 60 años quien recibió 2 disparos propinados por la víctima. El sexagenario hombre fue capturado y es atendido en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cartago. El propietario de la maleta, que iba a ser robada con 3.400.000 pesos, hombre de 26 años de edad, también se encuentra privado de la libertad y se le incautó el arma de fuego. Finalmente, en la calle 43 con carrera 21 del barrio Santa Ana, fueron capturadas 2 personas tras agredir a otras 2 con piedras y objetos contundentes a quienes les causaron varias heridas que obligaron su remisión a centros asistenciales. Se reunió en el municipio de La Unión la dirigencia del Partido Conservador del Norte del Valle que apoya la precandidatura del exgobernador Weimar Delgado Blandón a la presidencia de la República. Congresistas, diputados, concejales, exconcejales, miembros de los directorios municipales se hicieron presentes en el encuentro que tuvo como escenario al Hotel Los Viñedos de La Unión. En la reunión, los asistentes ratificaron la aspiración de que el Partido Conservador del Valle esté unido y enfocado en una sola dirección, tener un candidato presidencial vallecaucano. Por su parte, el exgobernador y hoy precandidato presidencial por el Partido Conservador, Weimar Delgado Blandón, abordó temas como el plebiscito por la paz, el posconflicto y la próxima Convención Nacional de la Colectividad Azul. La CBC viene apoyando distintas iniciativas en torno a la protección de fuentes hídricas mediante el aumento de la cobertura forestal.
Es así como en el municipio de Alcalá se emprendió una serie de jornadas de reforestación en varias microcuencas de la región, de la mano de la Mesa por el Agua, la Cooperativa Malabeles y el CIDEA Municipal. Se destaca además el gran apoyo de la Concentración Agrícola Arturo Gómez Aramillo, donde se cultivaron 150 de los 300 árboles de la especie en acebero que serán sembrados durante las jornadas. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Estamos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de aseo total. Una vez más, Cartago se viste de gala para el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan. El Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, fiel a su misión de engrandecer la música colombiana, realiza el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan del 26 al 30 de julio, con la presencia de representantes de Ecuador. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Imposibles, de los soñadores que creen que pueden cambiar aquello que les rodea. Compromiso, amor por lo que se hace e impulso para competir es lo que hoy le exigen a los profesionales. En el CEIM entendemos esto y por eso ofrecemos formación de alta calidad para que hagas realidad todo lo que has soñado. CEIM. Educamos para el futuro. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Les invitamos también para que visiten nuestra página web www.noticiasnbc.com. Ya han concluido la prestación del servicio militar en la policía, 55 auxiliares bachilleres de Cartago, del municipio de Alcalá y de la localidad de Obando. La clausura se hizo ayer aquí en nuestra ciudad. En ceremonia que presidió el comandante del Distrito de Policía de Cartago, coronel Javier Pineda Sáenz, en compañía de un grupo de oficiales, suboficiales, patrulleros y familiares, 55 jóvenes de Cartago, Alcalá y Obando, terminaron su servicio como auxiliares de policía tras un año en la institución, donde fueron capacitados en todas las especialidades, trabajo comunitario, seguridad ciudadana y acercamiento con la comunidad. Sí, afortunadamente todos, en absoluto no hubo ninguno que tuviesen inconvenientes disciplinarios, jóvenes humildes, pero muy dados a la comunidad, muy disciplinados. Eso me enorgullece porque digamos que este distrito es uno de los pocos que no se presentaron inconvenientes, como de pronto sí en algunas otras, no culminaron todos, ya sea por un accidente de tránsito, ya sea por algún problema disciplinario. Entonces para nosotros es satisfactorio sacar de 55 y decirles que pues vamos a estar muy, muy atentos para ayudarles en lo que nosotros podamos.
al ser considerado el mejor auxiliar en el municipio de Cartago. Comandante auxiliar del intendente José Vera me dio la oportunidad de dar las palabras de despedida. ¿Y qué dijo en el mensaje? No, un agradecimiento principalmente a Dios, a nuestras familias y a la Policía Nacional. Y desearle lo mejor a todos mis compañeros. Bueno, en este año que duré en la policía, básicamente hay una experiencia o una anécdota que me marcó mucho. Estaba de patrulla en el Parque Villalena con un compañero y se nos acercaron dos niños entre unos 5 o 6 años y esos niños nos dijeron, ustedes son nuestros héroes. O sea, ese es algo que yo creo que tal vez le contaré a mis nietos y es algo como que uno lo llena de orgullo y de alegría estar en esta gran institución, que es algo como que lo reconforta uno en esos momentos en los que uno como que se quiere quedar, no quiere seguir adelante, pero momentos así son los que lo motivan a uno y a cualquier policía a salir adelante. Pues el mensaje es que pues todos debemos adquirir pues como responsabilidad y adquirir nuestra libreta militar, ya que es como de suma importancia, y la Policía Nacional pues nos brinda esta oportunidad de servir a la comunidad y ganarnos nuestra libreta militar. Y hay otro capítulo más que se le agrega al tema de la crisis de la salud que vive este sector aquí en la ciudad de Cartago. Porque desde el fin de semana anterior, la nueva clínica de Cartago ha decidido suspender la atención de los afiliados a la EPS Comeva, que además son del régimen contributivo. La razón, por falta de pago. Muy preocupante la situación porque ahora los afiliados a Comeva no tendrán quien los atienda aquí en la ciudad de Cartago. Desde el fin de semana anterior, la clínica nueva de Cartago, antes Clínica del Norte, decidió suspender los servicios de medicina a la EPS Comeva por falta de pagos. De esta manera, queda en el limbo la atención a los miles de usuarios del régimen contributivo afiliados a la EPS Comeva. 23, para conocimiento de la comunidad, desde el día 23 de julio, día sábado 23 de julio del año 2016, la clínica Nueva Cartago, anteriormente Clínica del Norte, acaba de cerrarle sus puertas de servicio a todos los usuarios de Comeva. La pregunta que hace la veeduría es muy puntual. ¿Hasta dónde tendrán que seguirse humillando los usuarios de las diferentes EPS? Cualquiera de ellas, aquí en Cartago ni siquiera Café Salud tiene una oficina donde atender a los usuarios. Comeva acaba de quedar por fuera de los servicios con sus usuarios en la Clínica Nueva Cartago. En este orden de ideas, César, Hugo y a ustedes la comunidad, ¿por qué tenemos que pagar salud? ¿Por qué nos descuentan los dineros para pagos de salud si no tenemos donde nos atiendan? O sea que tenemos que tener por allá en el baúl unos dineros extras para poder ir a preguntar en Pereira si nos podemos tomar un acetaminofén. O sea que yo los invito a que ni paguen, así me digan revolucionaria, pues debemos de no pagar salud hasta que ellos se den cuenta que se nos están robando el dinero de frente. César y Hugo, no hay derecho a que nos saquen la plata prácticamente de la cuenta y tengamos que buscar la atención en la ciudad de Pereira, Armenia, Manizales, y quién sabe hasta dónde otros sitios más. Esto no tiene carta de presentación, esto no hay derecho a que se juegue con la dignidad y la salud de la vida de las personas que somos puntuales, exceptuando a Emma Vélez. Yo no volví a pagar salud. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pagar salud si no la están prestando? Entonces, ahí les queda la incógnita a los de Comeva. ¿Dónde van a ir a buscar atención cuando aquí en Cartago todas las puertas de las instituciones prestadoras están cerradas para Comeva porque el dinerito se espuma? Ahí les dejo la reflexión. Y ahora presentamos la sección La Gobernadora en el Norte, las noticias que se generan desde la Administración Departamental del Valle del Cauca. ¿Querés encontrar el Valle del Cauca? No busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso,
si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Un acuerdo sin precedentes en el sector público y privado del Valle del Cauca permitirá sacar adelante el más ambicioso y estratégico proyecto de seguridad para la paz, convivencia y competitividad de la región, el cual será financiado a través de la tasa de seguridad. Movilidad, tecnología, infraestructura, zonas seguras y escuelas de paz son los cinco ejes principales a los cuales se les destinará recursos de la tasa según el acuerdo. En materia de movilidad para la seguridad, se contempla la adquisición de 90 CAI móviles y 450 motocicletas de 250 cilindrajes para los 42 municipios. En lo que refiere a tecnología, se instalarán 200 cámaras de seguridad en 40 municipios. La tasa permitirá en materia de infraestructura la construcción del Centro de Comando y Control Operativo de la Policía del Valle en el municipio de Buga. Gobernación del Valle del Cauca. Menores de edad de 1 a 17 años serán los beneficiados de la segunda Jornada Nacional de Salud Bucal, Soy Generación Más Sonriente, a la que se une el Valle del Cauca este 30 de julio. La jornada hace parte del trabajo que se realiza para promover el conocimiento y las buenas prácticas para el cuidado de la salud bucal. Los niños y adolescentes recibirán barniz de flúor como mecanismos que permiten controlar la caries dental, que es la enfermedad bucal prevenible más frecuente en esta población. La jornada está proyectada para contar con puntos de atención en todos los municipios de la región de manera gratuita. Las autoridades de la salud del Valle del Cauca hicieron un llamado a la comunidad para que se acerquen a su IPS de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Hacemos nuestra siguiente pausa de comerciales en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Yo quiero cantar con gusto, Alcalá, mi patria chica, esa tierra tan preciosa, donde he pasado mi vida, quiero trabajar por ella. Yo nunca quiero olvidar. Dato con su gente. Depósito y Quesera Alberto Giraldo. 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño, harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería. Nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención. Depósito y Quesera Alberto Giraldo. Carrera Sexta número 1321, Cartago. Servicio a todo el eje cafetero y norte del valle. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Si te apasionan las finanzas y quieres una excelente calidad de vida para ti y tu familia, ven y haz parte de nuestro programa en Cotecnova. Hola, mi nombre es Marjorie Correa, soy tecnóloga en gestión empresarial, actualmente curso décimo semestre de administración de empresas y desempeño el cargo de coordinadora en Archivo Central de Empresas Municipales de Cartago. Los invito para que sean parte de nuestra familia Cotecnova. Hola, mi nombre es Laura Garzón, soy egresada de Cotecnova en el programa de Hotelería y Turismo. En esta ocasión los estamos invitando para que se unan a la universidad, para que terminen sus estudios y tengan un gran futuro para ustedes y su familia. Hola a todos, mi nombre es Julián Santibáñez. Actualmente estoy cursando primer semestre de técnico laboral en diseño gráfico en Cotecnova. Si te gusta el diseño gráfico y te gusta estudiar, atrévete a vivir esta aventura y ven a ser parte de la familia Cotecnova. Hola, mi nombre es Janer Ordóñez. Actualmente curso el sexto semestre de comercial y financiera en la Universidad Cotecnova. Los invito a que hagan parte de la gran familia Cotecnova para que proyecten su futuro a nivel laboral y personal. Hola, mi nombre es Herman Collazos Castañeda, estudiante de Ingeniería y Sistemas. Actualmente estoy cursando sexto semestre. Los invito a todos a que vengan y hagan parte de la familia Cotecnova. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Thank you.
mega conciertos. Cartago 476 años, agosto 5 y 6, con Silvestre Dangón, John Alex Castaño, Hernán Hernández, Jersey, Los Guarahuaco y la Big Bang. Para más información y palcos, comunícate al 300-787-9709 o en la Casa de la Cultura. Ahora la fiesta es de todos. Carlos Andrés Londoño Zavala, alcalde. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NBC Noticias. Recuerden también visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com. El maestro Carlos Tulio Suárez, reconocido escultor de la ciudad de Cartago, está dándole ya los últimos toques a la escultura que, en homenaje a las bordadoras de la ciudad de Cartago, será ubicada, todo indica, en la glorieta de la salida hacia Cali, frente a la estación de servicio Villegas. El maestro habló sobre la manera como viene desarrollando su trabajo, que será presentado a la comunidad seguramente en el próximo mes de agosto. Penélope, la escultura que será ubicada este mes de agosto en una de las glorietas, bien sea en la salida a Alcalá, la estación Villegas o la glorieta de los Almendros, y que es un homenaje a las bordadoras de Cartago, viene siendo sometida por estos días al proceso final de pintura por parte de su autor, el escultor Carlos Tulio Suárez. Por fin está llegando ya su final. Estamos en la fase de la pintura, que va a ser en tres tonos, de tres matices, para buscar con la transparencia el bronce. La escultura, que estuvo olvidada por más de 10 años, ha sufrido una gran transformación. Sí, bastante, porque antes era una, como digo yo, una obra contemporánea, era demasiado subjetiva. Ahora hay más figuración, ahí trata de ser más naturalista, a pesar de que el modelado pues no es un modelado que obedezca a ciertos cánones de la escultura griega o la escultura barroca, sino que pues es contemporánea. El artista relató por qué escogió a una mujer joven, siendo que el arte de los bordados es practicado en su mayoría por personas de mayor edad. Resulta que las hijas de las bordadoras ya no quieren bordar. Hay cierto problema generacional en heredar ese oficio. ¿Por qué razón? Bueno, hay razones sociales, razones económicas, hay un poco de razones. Pero es un homenaje a esas mujeres que hoy están viejas, fueron jóvenes. Ellas empezaron a tejer joven, porque el bordado ya en Cartago tiene más de 30, 40 años de esta actividad. El Banco Agrario, con sus directivos aquí en la ciudad de Cartago, ha hecho un llamado al sector campesinado de toda la región de Cartago y del norte del Valle del Cauca, para que accedan a las nuevas líneas de crédito especiales que tiene esta entidad estatal para proyectos productivos. Para facilitar y agilizar el acceso al crédito de los pequeños productores agropecuarios, el Banco Agrario de Colombia ha simplificado los requisitos y trámites. De esta manera, los campesinos podrán acceder con mayor facilidad a las diferentes líneas de crédito para adelantar proyectos productivos. Básicamente, el Banco Agrario maneja todos los recursos para cualquier tipo de proyecto agropecuario. Es bien sabido que hay unos proyectos que se manejan con unos recursos especiales, como las líneas especiales de crédito, que son tasas alrededor del 0.6-0.5%, donde nosotros podemos fortalecer todas estas personas que tienen los cultivos, que puedan tener cultivos alternos,
que le van a generar mejores rendimientos y mejores utilidades para que tengan un mejoramiento de unidad familiar y un mejoramiento de su vida. Son cultivos como lo pueden ser el plátano, el banano, maracuyá, granadilla, son cultivos alternos que se pueden tener y pueden ser beneficiados con las líneas especiales de crédito. Adicional a eso, hay otras líneas de crédito que van beneficiados con el incentivo de capitalización rural, donde se le puede otorgar un descuento o una condonación, dígase, de la deuda de acuerdo al tipo de productor. La invitación es esa. El Banco Agrario, pues si bien sabemos, hace más de 2 años y medio estamos ubicados acá en la zona de Cartago, en el Parque Bolívar, y es un banco que tiene sus puertas abiertas. Venimos trabajando muy de la mano también con Secretaría de Agricultura, con las sumatas de las alcaldías. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que generar este tipo de alianzas estratégicas para poderle llegar a todos nuestros agricultores. La idea es que cuando se hagan reuniones, se hagan todo este tipo de eventos, podernos nosotros hacernos partícipes y poder aportar en lo que a nosotros nos compete. Adicionalmente, en el proceso de hacer más fácil el acceso al crédito, la entidad ya eliminó un 30% de requisitos, como el certificado de libertad, que se exigía a los pequeños productores del campo. Los requisitos son esenciales. Son básicamente tener una posesión sobre un predio. ¿Cómo se certifica esto? Si es dueño, un certificado de tradición. Si es arrendado, un contrato de arrendamiento. Y si es sano poseedor, se emite una certificación expedida por el presidente de la Junta o cualquier asociación a la que él se encuentre agremiado que certifique de que tiene una sana y pacífica posesión sobre ese predio. No tener reportes en las centrales de riesgo y tener un proyecto productivo, el cual debe ser técnica, ambiental y financieramente viable. Es muy básico, o sea, son requisitos muy básicos a los cuales nosotros podemos brindarle todos los beneficios que le ofrece el Banco Agrario en estos momentos a nuestro sector agropecuario. Y llega la hora de la información deportiva aquí en NBC Noticias. Ya está con nosotros Ever Escobar para hablarnos del partido de hoy definitivo, donde Nacional, por segunda oportunidad, podría alcanzar la Copa Libertadores de América. Hay mucha actividad también deportiva por esos días aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo le va, don Ever? Buenas tardes y adelante con la información deportiva. Carlos, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. En la presente emisión estaremos ampliando información local, nacional e internacional. Cartago es sede del Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo. Veamos lo que ha sucedido en estos 2 días de competencia. Bueno, mi grupo es pequeño, traje 5 boxeadores de Valledupar. La selección está compuesta de 5 boxeadores que vienen de varios municipios del Cesar, de Chiriguaná, viene de La Paz, Becerril y unos boxeadores de Valledupar. Esta noche se enfrenta Jason Romo contra un muchacho de Risaralda. Bueno, cada boxeador de estos tienen que hacer 3 combates. Si ganan esta noche, aseguran medalla de bronce, pasan a la semifinal y posteriormente la final, que es el día viernes. Atlético Nacional recibe hoy en su estadio Independiente del Valle en la gran final de la Copa Libertadores de América. El cuadro verde busca hacer historia en el torneo continental. Atlético Nacional frente a Independiente del Valle definen hoy a las 7:45 de la noche al campeón de la Copa Libertadores 2016. El equipo antioqueño es favorito debido a que el encuentro se juega en casa. Sin embargo, los ecuatorianos han demostrado que en este torneo de visita han sido letales. El ambiente de fiesta ya se vive en Medellín, donde los seguidores de Atlético Nacional están convencidos de que su club se coronará campeón por segunda vez de este torneo. Quizás el entusiasmo deberá moderarse, pues Independiente del Valle se ha especializado en echar por tierras los pronósticos en este certamen. Independiente propondrá juego de ataque y no solo se defenderá, indicó el lunes su técnico Pablo Repeto al comentar lo que será el encuentro de vuelta en la final previsto para hoy en la noche en el Atanasio Girardot. Nacional busca hacer historia en el torneo continental. La selección Colombia de voleibol tendrá participación hoy en el torneo sudamericano que se disputa en Perú. La jornada iniciará desde las 2:45 de la tarde.
Desde hoy y hasta el domingo 31 de julio, las deportistas colombianas jugarán en el certamen, en el que han quedado sembradas en el grupo B junto a los seleccionados de Perú y Uruguay, mientras que el grupo A estará compuesto por Chile, Brasil y Argentina. Los dos mejores países de cada zona avanzarán a las semifinales, que se desarrollarán el sábado 30, mientras que la final se jugará el domingo 31 de julio. El combinado patrio estará conformado por Lina Paola Espejo, María Alejandra Marín, Jaycee Paola Soto, María Paula Zambrano, Valeria Alegría, Dayana Segovia, Emilia Tobinson, Amanda Coneo, Margarita Martínez, Carolina Gómez, Ana Karina Olaya, Valery Carabalí, Juanita Rojas y Fiorella Murillo. Así se jugará la primera ronda. Hoy la tricolor enfrentará, desde las 2:45, al combinado de Uruguay. Y este viernes 29 de julio a las 5 de la tarde, Colombia enfrentará a la selección de Perú. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de NBC Noticias. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de aseo total. Una vez más, Cartago se viste de gala para el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan. El Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, fiel a su misión de engrandecer la música colombiana, realiza el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan del 26 al 30 de julio, con la presencia de representantes de Ecuador. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Bienvenidos a otra emisión más de Entre Nos, aquí en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Hoy hemos invitado a un joven dirigente político, abogado de la ciudad de Cartago y actual concejal de nuestra ciudad, precisamente. Es el abogado Carlos Mario Vélez. Hace parte de la bancada del Centro Democrático en el Consejo Municipal. Carlos Mario, buenas tardes. Bienvenido acá a Entre Nos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo para el noticiero, para todas las personas que en este momento nos ven a través de tan excelente noticiero. Bueno, usted es una persona muy joven, incursionó en la política, sacó una de las mejores votaciones en la ciudad de Cartago para concejo, a pesar de que no contaba ni con la experiencia en la política, ni con el apoyo de los grandes caciques políticos. ¿Cómo logró esa votación tan alta, Carlos Mario? Muchas gracias, Carlos Alberto, por esa pregunta. Y nunca me iba a cansar de darle el agradecimiento a todos mis amigos que Carlos Mario Vélez no fue solo el que sacó 1938 votos, no, fue un gran grupo de amigos. Yo él solo recordar, ver fotos cuando nos reunimos ahorita pues ya en el consejo y recordamos esa campaña que hicimos, gente que no tenía ni idea de hacer política, empresas privadas como Autosport, otras que se me van en este momento y muchos amigos que nunca habían hecho política y ahorita nos empezamos a reunir porque tengo diálogo con ellos de contándoles cómo va toda esta situación. Nosotros llegamos a esa conclusión, cómo logramos sacar una votación, como lo decía usted, sin gamonales políticos, que de igual forma son muy respetables, pero pues no teníamos, digámoslo así, ese tilde donde vinieran y dijeran, no, es que a Carlos Mario Vélez lo está apoyando este o lo otro. No, aquí era solamente jóvenes con ganas, gente también experimentada con muchas ganas de ayudarnos y gracias a Dios sacamos 1938 votos que nos da una situación para comprometernos para hacer las cosas bien dentro del Consejo Municipal. Acá entre nos tiene usted un gran reto y es conservar y aumentar ese capital político. ¿Cómo está trabajando para ello? Desde que soy elegido concejal con la segunda mejor votación hemos empezado a trabajar duro. No podemos dejar atrás lo que nos llevó a esa votación, como por ejemplo que fue el deporte,
a seguir apoyando el deporte, porque para nadie es un secreto que Carlos Mario Vélez 2-3 años antes empezó a patrocinar el deporte, y a mí me decían mucho: Carlos Mario, no le botes capi a eso. Y eran sábados y domingos nosotros con el deporte, y mire, el tiempo dio la razón de que los deportistas sí votaron por Carlos Mario Vélez. Entonces hay que seguir trabajando duro en eso, no se puede bajar la guardia. En este momento, hace unos meses, abrimos la sede política de Carlos Mario Vélez, que está ubicada en la carrera octava con calle 12. Ahí está la foto de Carlos Mario Vélez, y vuelve y juega lo mismo. Mucha gente me decía: Carlos Mario, abrir una sede no es bueno porque te van a desgastar. Pero yo soy un convencido que eso lo prometimos en campaña. Carlos Mario en su discurso dijo que iba a tener una sede abierta los 4 años, que es difícil, claro, es difícil. Hay que pagar un arriendo, hay que pagar unos servicios, hay que pagar una secretaria, pero no, créame que ese grupo de amigos sigue todavía ahí firmes, y muchas veces llegan y me dicen: Carlos Mario, mire, aquí hay esto, vamos a hacer este proyecto, y seguimos haciendo. Y como le decía a usted, la idea es seguir haciendo un buen control político, y creo que con ese control político le vamos a responder a la gente que confió en Carlos Mario Vélez. Usted lo hizo en campaña y lo continúa haciendo, patrocinar eventos deportivos de toda clase en la ciudad de Cartago, y también lo de la sede que usted nos comenta, eso demanda unos recursos. Acá entre nos, ¿cómo hace usted para sufragar esos gastos? Mire, vea, para nadie es un secreto que usted lo decía ahorita, el Consejo Municipal, digámoslo así, que es una escuela. Es una escuela porque, le coloco el ejemplo de Carlos Mario Vélez. Carlos Mario Vélez antes trabajó en diferentes puestos públicos donde tenía su salario mensual y donde iba y metía la tarjetica cada mes, y ahí estaba su sueldo. Ahora pues ya no está ese sueldo, porque lógico que renuncié tiempo atrás para poderme lanzar al Consejo Municipal. Y ¿de dónde se están sacando los recursos? Gracias a Dios, a mis padres, a Dios que me dieron una profesión. Yo soy abogado de la Universidad Cooperativa, tuve la oportunidad de hacer una especialización en Derecho Penal en la Universidad Libre, y con eso es que, digámoslo así, estoy viviendo y estoy sacando recursos para seguirle inyectando a esto. Tengo un compañero que es el abogado Juan Ormolena, entre los dos hemos construido una sociedad de ser abogados penalistas, y estamos trabajando duro en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, con el derecho penal, y lógico, nunca descuidando la parte política, que como le decía usted ahora, ha sido una de las que me ha llevado a esta alta votación. Recientemente el Consejo Municipal autorizó en un acuerdo al alcalde para que tome una decisión frente al futuro del aeropuerto Santa Ana, y causó pues alguna polémica el que, no sé si dos concejales, entre ellos usted, haya votado negativamente ese proyecto. Explíquele a la teleaudiencia de Cartago por qué usted votó negativamente ese proyecto. No, muy bueno que me haces esa pregunta, Carlos Alberto, porque miren, para nadie es un secreto que despegue nuestro aeropuerto de Cartago va a ser una felicidad para todos los cartagüeños. No creo que haya un solo cartagüeño que esté en contra de que el aeropuerto despegue. Eso va a traer empleo, directos e indirectos, va a traer desarrollo, va a traer una zona franca para Cartago, van a traer muchas acciones buenas para nuestra ciudad. Es importante decirle a la ciudadanía por qué Carlos Mario Vélez no votó el proyecto. Muchas veces lo dije, yo le dije al alcalde que no me parecía que nosotros como Consejo Municipal nos despojáramos, digámoslo así, de ese control que nos había dado a nosotros el constituyente primario, que es la ciudadanía, y que si Carlos Mario Vélez quería votar eso, era necesario conocer unas condiciones técnicas y jurídicas de cómo se iba a entregar esa concesión, ¿sí? Porque es que recordemos que es a 20 años. Entonces Carlos Mario Vélez nunca está en desacuerdo con que el aeropuerto despegue, sino que es que mirar cómo. Creía yo que era muy precipitado, ¿sí? En su momento le llegué a decir al alcalde que si en 20 días o en un mes lo volvía y lo presentaba, pero ya con unas condiciones técnicas y jurídicas más específicas que uno como concejal las pudiera conocer muy bien, yo votaría positivo y invitaría a mis compañeros a votar. Estamos hablando en pasado, ahorita el proyecto se votó, se le dieron las facultades al alcalde. Creo que esperemos, yo confío en que el alcalde haga las cosas bien,
Vuelvo y le digo, en ningún momento me quiero entorpecer en un proceso. Carlos Mario Vélez no está declarado en oposición en ningún momento. Es más, he acompañado al alcalde en todos los proyectos, en el plan de desarrollo y en todos los proyectos, porque sé que han sido buenos para la ciudad. Pero vuelvo y le digo, creo que una de las de lo que dije cuando gané el consejo era que, y supe que el alcalde era el doctor Carlos de Londoño, era que le iba a probar lo que a mí estuviera bien y que pues lo que no estuviera de acuerdo como concejal y como abogado, pues lo votaría negativo. Y esa fue una de las situaciones. Otra situación por la que no voto es porque, según mis conocimientos como abogado, para mí no se le podía dar facultades al alcalde por un año. Yo creo que se le debía dar, era por 6 meses. ¿Y de dónde sacó esta situación que estoy diciendo acá? De que el Congreso de la República, que es el máximo órgano legislativo, le da facultades al presidente de la República por 6 meses. Y soy un convencido que el que puede lo más, puede lo menos. Pero el que puede lo menos, no puede lo más. Ahora, si nos remitimos a lo local, siendo verdad que no hay ninguna norma que regule esas facultades, también creo que se debe hacer una analogía, arrastrar la norma del contexto nacional y aplicarla acá en el local. Entonces, por esas dos situaciones, Carlos Mario Vélez no vota el proyecto del aeropuerto, pero es muy importante que la gente sepa que voy con todas las ganas, quiero que nuestro aeropuerto despegue. Pero vuelvo y le digo, me gusta mucho la política, no puedo incurrir en ningún error que, según como abogado, creo que estaría incurriendo si hubiera votado el proyecto positivo, y es por eso que le debo decir no al proyecto de entregarle las facultades al alcalde. Aquí entre nos, Carlos Mario, ¿usted tiene buenas relaciones con el alcalde de la ciudad, Carlos Andrés Londoño? Mire, para nadie es un secreto, no. Yo con el alcalde Carlos Andrés Londoño, antes de que él primero fue candidato, nosotros hablábamos mucho, nos sentábamos a tomar café. Es más, compartía mucho situaciones con él. Por cuestiones de la política, todos saben que esto dio un giro. Yo me voy por un partido que fue Centro Democrático y el contexto termina en una situación diferente. En el alcalde Carlos Andrés Londoño yo no tengo nada contra él, vuelvo y le digo, le he aprobado todos los proyectos que hasta ahora habían pasado, menos lo del aeropuerto, y creo que 6 meses es muy corto tiempo para uno hablar de que si es bueno o es malo, ¿no? Aquí vamos a ejercer un control político, porque usted ahorita lo decía, yo necesito seguir creciendo en esto y voy a hacer eso. Vamos a estudiar muy bien lo que pase y créame que en lo que esté bueno para la ciudad estaré dando mi voto positivo, como en casi todos los proyectos que han pasado. ¿Y las relaciones a nivel departamental, la gobernadora, la Asamblea del Valle, cómo van, Carlos Mario? Van súper bien. Con la doctora Marta Lucía Vélez siempre hemos tenido una excelente relación. Con la doctora Dilian Francisca también, gran amiga mía. Y no, yo creo que aquí tenemos que unirnos todos para sacar a Cartago adelante. Mire, usted ahorita me lo preguntaba, ¿cómo hace uno para seguir estando en el tinte político y no dejar caer el nombre? Y más que de pronto es una situación difícil porque Carlos Mario Vélez pues no gana con alcalde, en la burocracia pues no se puede acomodar con sus amigos. Pero mire, seguimos trabajando duro, seguimos haciendo torneos, y ahorita lo que hice con la sede, lo del fútbol no lo he dejado, mi nombre sigue en los torneos de Morumbí, hasta en equipos femeninos, y ahorita nos venimos con un torneo en Brisas del Río que siempre hago y lo vamos a seguir haciendo, y todo en conjunto. Yo creo que esto no es momento de pelear con nadie, ni de decir vamos a hacer una oposición, no, aquí lo que hay que hacer es, y si uno va a hacer una oposición, es constructiva, no vamos a ser el animal, la vaca que se coloca en la carretera para no dejar pasar los carros, lo digo vulgarmente, no, aquí vamos a trabajar por Cartago, porque vuelvo y les digo, necesito que nos vaya muy bien, Cartago debe salir adelante, y Carlos Mario Vélez quiere seguir creciendo en esto. Usted tiene solamente 28 años de edad, es abogado, especializado en derecho penal. ¿En qué o dónde, en qué escenario se ve dentro de 10, 15 años en el mundo de la política, Carlos Mario? A mí de pronto me preguntan, Carlos Mario, ¿qué es lo que usted quiere aspirar en las próximas elecciones? Mire, yo soy convencido que uno tiene que esperar a que pase mucha agua debajo del puente. ¿Sí? Una cosa, hay un dicho que dice sin prisa, pero sin pausa.
Y así está actuando Carlos Mario Vélez, sin prisa pero sin pausa, trabajando todos los días. No nos podemos apasionar con temas como asamblea, como alcaldía, como una cámara, porque por el momento le debo cumplir a Cartago para lo que me eligió, que fue el Consejo Municipal. Pero si usted me pregunta, como lo está haciendo, que si tengo aspiraciones, claro, quiero seguir creciendo, y más porque sé que el Consejo es el primer escalón y hay que hacerlo muy bien. Pero sé que si las cosas se van dando, si hacemos el control político que prometimos en campaña, yo sé que este grupo va a ir creciendo y vamos a estar aspirando a otros cargos de elección popular. Entrenos con Carlos Mario Vélez aquí en NBC Noticias. Carlos Mario, gracias. Éxitos y ojalá que ese mundo de la política continúe siendo alcanzable para usted en esta carrera que ha comenzado. Muchas gracias a usted, Carlos Alberto, al noticiero. Decirle a la comunidad que Carlos Mario Vélez de Puerta Abiertas, tenemos una sede, la carrera atada con calle 12, donde vamos a estar atendiendo cualquier situación en la que este servidor y sus amigos les va a colaborar. La ciudadanía recibe con buenos ojos las labores que está haciendo el municipio en el sentido de recuperar la malla vial, trabajos que están haciendo por la zona céntrica, la carrera cuarta, la carrera quinta, entrada desde la ciudad de Pereira. Pero hay algunos sectores todavía que merecen también, obviamente, la atención de parte de las autoridades. Este es el caso que se denuncia por un mal estado de la vía, allí nomás, en el sector de la calle 15, entre carrera séptima y octava de nuestra ciudad. A un lado de las instalaciones de la Veeduría en Salud, ubicada en la calle 15 entre carrera séptima y octava, se observan diferentes cráteres y desnivel en la vía. La veedora Emma Lucía Vélez hace un llamado para que sea atendida esta queja y no se presenten más accidentes. Donde no solamente la gente se cae, sino que incluso aquí bajando sobre la 15, estamos hablando de la 15 entre octava y séptima, tenemos unos pedacitos muy críticos, donde ustedes ahora lo van a poder evidenciar con la cámara, que hay una tapa, esto es, me imagino que eso es lo que llaman una caja donde va un colector, está reventada, y si usted sigue de aquí hacia abajo va a ver un desnivel entre la separación de la calle, donde se mató hace por ahí 6 meses un joven que iba en moto y que perdió la vida allí. De todas formas, estamos viendo un cambio que lo está generando el señor alcalde Carlos Andrés Londoño, bien por esa, porque la malla vial está podrida y sería desastroso que las personas vengan a la veeduría de salud y de pronto salgan fracturadas, pero allí ustedes se van a dar cuenta ese desnivel tan bravo que hay, donde nos ha tocado salir corriendo a recoger personas que han caído allí en las motos, porque no se ve el desnivel cuando usted va en moto y de un momento a otro usted resultó en el suelo, bien maquilladita la piel, con la sangre rojita que brota de nuestro cuerpo. Llegamos al final de NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región, por este día miércoles. Como siempre, les invitamos a nuestra reemisión 5:30 de la tarde y a nuestra siguiente emisión mañana jueves a partir de la 1 de la tarde. No olviden también visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com. Gracias por su atención y una feliz tarde para todos.